Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por su puntualidad, muchísimas gracias por compartir el día de hoy con nosotros un espacio en donde vamos a estar compartiendo a través de Renata Campanaro información de muchísimo interés, experiencias muy interesantes. Les voy a solicitar el favor, vamos a dar una espera de 3 minuticos en aras de ya a las 5:05. Iniciar con nuestra conferencia que tenemos establecida para el día de hoy. Quisiera por favor recordarles amablemente que durante la conferencia tengamos nuestros micrófonos apagados. Durante la sesión de preguntas que vamos a realizar una vez finalizada la conferencia, vamos a poder tener el espacio para poder escribir o levantar nuestra mano para hacer las preguntas pertinentes que tengamos frente a nuestra conferencia, a nuestra expositora del día de hoy. Entonces, les voy a solicitar el favor que mientras que se nos terminan de unir todas las personas, demos 3 minuticos de espera para acomodarnos, para obviamente disponernos a este espacio de conferencia y siendo las 5:05, daremos inicio directamente. Les recuerdo que esta conferencia también está siendo transmitida en estos momentos en tiempo real por nuestro canal de YouTube de la SPI Colombian Section. Entonces, en ese orden de ideas, también si desean invitar, si desean compartir este espacio con sus conocidos profesionales, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, vamos a dar 2 minuticos para las 5:05 y damos inicio con la conferencia. Muchísimas gracias a todos. Bueno, perfecto. Entonces, nuevamente, muy buenas tardes para todos. Desde SPI Colombia Section, agradecemos su amable participación e interés en la ponencia de Renata Campanaro, un kilometraje recorrido con liderazgo. En ese sentido, y en el marco del programa Foros y Charlas del programa Win Awards 2022, queremos dar la bienvenida a Renata Campanaro y a Trobón, ganadora en la categoría Mujer Oil and Gas de la cuarta versión de nuestros premios que reconocen a la labor de la mujer en la industria energética, así como también las buenas prácticas ambientales y sociales de las organizaciones del sector. Por supuesto, me voy a permitir compartir un poco de nuestro perfil, de nuestra biografía, de nuestra expositora del día de hoy, Renata Campañaro, quien nos acompaña. Renata Campañaro es la vicepresidente corporativa de Comercio, Logística y Sostenibilidad del Negocio de Frontera Energy, empresa de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia, Guyana, Perú y Ecuador. La ingeniera Campañaro tiene 41 años de experiencia en la industria del petróleo y gas. Trabajó para Petróleos de Venezuela 23 años, ocupando diferentes posiciones técnicas y gerenciales dentro de PDVSA, incluyendo el de directora gerente de PDVSA de Brasil. Después de PDVSA, la señora Campañaro trabajó en Surco Energy en Canadá, en Colombia con Vetra Exploración y Producción, Pacific Rubiales Energy y ahora con Frontera Energy. Es miembro de varias juntas directivas del sector del petróleo y gas y adicionalmente participa como mentora en el programa de Mujeres Rompiendo Barreras de la Universidad Externado de Colombia.
La ingeniera Campañaro es graduada en Ingeniería Química de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Nuevamente, muchas gracias y por supuesto, Renata, muchísimas gracias por tu participación y acompañamiento en este espacio que para nosotros es de muchísimo valor y estoy seguro que para toda nuestra comunidad Oil & Gas lo es. Y en ese sentido, doy paso a tu intervención. Bienvenida nuevamente y muchas gracias por tu espacio. Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues quiero agradecer a las personas que se conectan. Veo que hay alrededor de 80. Hoy me dijeron que había alrededor de 200 inscritos. Bueno, ya se conectarán. También quiero agradecer a la Sociedad de Ingenieros de Petróleo por abrir estos espacios en los que se hace un llamado a construir una sociedad transformadora en la que las mujeres asumimos un rol clave en la transformación de paradigmas e imaginarios en la industria. Yo quise, antes de comenzar a hablar, yo los voy a invitar a que vean este video a todos ustedes. Valiente. Transformadora. Creativa. Incansable. Mentora. Bueno, gracias Juanita, gracias David por haber puesto el video. Yo quisiera empezar a hablar un poco de quién es Renata. Yo soy la tercera de cinco hermanas, hija de inmigrantes italianos. Como lo dijo David, soy ingeniero químico, ingeniera química de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Me gradué a los 21 años. Me fui a aprender inglés en Vancouver, Canadá. Y un día me dice mi papá, estando allá, regrésate porque te conseguí trabajo en la industria del petróleo, que era como así él lo llamaba. Para él esa era una industria que era signo de disciplina y eficiencia, que trabajaba 24 horas, 365 días, y así me crié. Porque mi papá trabajaba como contratista para las empresas que estaban en la ciudad donde yo nací, Barinas, Venezuela, y ahí estaba Móvil, estaba Sinclair, que operaban campos antes de la nacionalización, y nosotros vivíamos cerca del campo petrolero y crecimos allí.
Inclusive yo hice mi pasantía y eso fue mi primer trabajo que tuve en la industria como ingeniero de lodo. Y durante esa pasantía trabajé con hombres, vivíamos todos en un tráiler, el tráiler de perforación que ustedes, muchos de ustedes conocen, compartíamos hasta el baño y yo nunca sentí una discriminación. Estoy hablando de 1978, todo lo hace uno con actitud, más adelante quiero hablarles de ese tema. Entonces inicié mi carrera a los 21 años, un 8 de diciembre de 1980, en una filial de Petróleos Venezuela, se llamaba Corpoven. Un poco de recuento, la nacionalización de la industria petrolera nacional venezolana se realiza en septiembre de 1975 y en diciembre de 1978 pues se crea esta filial que se llamaba Corpoven. Esto fue producto de una integración de varias empresas, que una era la Corporación Venezolana del Petróleo y ya no ven que a su vez esta empresa venía de una integración de los activos de Móvil, de Sinclair y de Sono. Yo inicié la carrera en el área de procura de materiales y estando apenas un año y mal contado, en enero de 1982 me envían como trainee a un proyecto que era el desarrollo de la faja del Orinoco a los Estados Unidos, que muchos de ustedes han oído nombrar porque tiene la faja del Orinoco, pues tiene las reservas más grandes de crudo pesado en el mundo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En los años 2003 se hablaba de unas reservas probadas de 112 mil millones de barriles y pues todo eso era crudo pesado, es crudo pesado alrededor de 8 a 10 grados API. En ese tiempo, hacia 1983, pues el precio del petróleo se cae, se venía una debacle económica importante en Venezuela, una gran devaluación y el proyecto se cancela. Entonces, aquí yo, de esta historia, pues yo tengo una lección aprendida. Tu carrera te la hace la empresa. Yo no me preocupaba por eso. Y así fue durante toda mi carrera. Petróleos Venezuela tenía programas de desarrollo de los profesionales y te llevaban dependiendo de tu potencial. Entonces, yo no me preocupaba por eso. Entonces, y así fue durante mis 23 años que estuve en Petróleos Venezuela y al día de hoy todavía sigo así. Al regresar a Venezuela, me reincorporo nuevamente a Corpoven y me envían a un proyecto como superintendente de procura de materiales, a un proyecto que para ustedes es muy familiar, porque era del lado venezolano el desarrollo del campo Guafita La Victoria, que del lado colombiano es el proyecto del campo Caño Limón. Entonces, ahí empecé mi primera experiencia de manejo de producción en carro tanques hasta que se construyó el oleoducto Guafita de San Silvestre y después de San Silvestre la refinería El Palito y por ahí salía el crudo que salía de Guafita La Victoria. Esa época entre 1986 y 1990 tuve otro aprendizaje. Uno en esos campos pequeños, en esos proyectos pequeños, pues uno hacía de todo. Colaboraba, el trabajo de equipo era fundamental. No importaba en el área que trabajaba y el objetivo era lograr los resultados. Un ejemplo que yo siempre comento es cómo hacíamos las transferencias de conocimiento en esa época. Como había pocas personas que hablábamos inglés, pues venían los técnicos extranjeros a enseñarnos. Recuerdo que en esa época empezaron a traer los variadores de frecuencia para las bombas electrosumergibles y nos tocaba aprender y enseñar a los operadores a manejar esos equipos. Ahí había la transferencia de conocimiento. Posteriormente, en 1989, me trasladan a la refinería El Palito, en Puerto Cabello, y en 1991 me mandaron a Comercio y Suministro. Y cuando digo me mandaron, lo digo porque es un soldado. La empresa desarrolla nuevamente, vuelvo a repetir, te desarrollaba la carrera bajo unos principios de meritocracia y de desarrollo potencial, y realmente uno no se preocupaba por eso. Pues para eso estaba mi jefe, pues él velaba por mí y esto para mí es otra lección aprendida. Tu carrera, tu desarrollo profesional, te la hace tu supervisor con el apoyo de la empresa. Eso es ser líder, desarrollar a tu personal para que crezcan dentro de la corporación y esto definitivamente motiva a la gente. Esto es de verdad, es algo que creo que un líder debe tratar de hacer. Otro hito importante en mi carrera fue convivir con diferentes culturas empresariales. Aun cuando era de petróleo y gas,
En 1996 tuvimos una gran transformación en Petróleos Venezuela y se realiza la integración de las filiales operadoras y fue todo un reto convivir con tres culturas diferentes. Era una Exxon, la otra Shell y la otra Mobil. Aquí hay otro valor de liderazgo que debemos aprender, que siempre debemos aprender de las cosas buenas y tratar de implementarlas en la organización. Siempre hay que estar analizando qué se puede hacer mejor para ser más eficiente. ¿Cómo se puede lograr que los procesos sean más ágiles? Es una palabra hoy día muy moderna, pero también la hemos usado durante 40 años y creo que hoy la han tomado como proyectos ágiles, pero definitivamente es el día a día de lo que hay que hacer. Posteriormente, entre 1997 y el año 2000, estuve en la Gerencia de Operaciones y Suministros, manejaba una cantidad de actividades asociadas al suministro de crudas y productos, programación tanto de exportación como de importación, manejaba los tanqueros, entre otras, era una utilidad muy, muy grande. En esa época Venezuela tenía una producción de 3.2 millones de barriles por día, una capacidad práctica de refinación prácticamente la misma que de la producción que tenía tanto en el país como en el exterior. Y esto fue realmente una época muy importante en mi carrera que me hizo crecer como profesional y como gerente. A finales del año 2000 me envían a Brasil a abrir la oficina de PDVSA do Brasil para buscar oportunidades, nuevos negocios en el downstream, en los países del Mercosur, y ahí tuvimos muchos proyectos que al final no se dieron, posiblemente no se dieron por las causas que ustedes todos saben. Aquí tengo otro aprendizaje, y este para mí es muy importante, y es que no necesariamente uno debe tener gente a su cargo para lograr los objetivos. Al inicio de la operación de la oficina de Brasil, era yo sola con un señor a quien yo aprecio mucho, hoy día en paz descanse, que me asignó Petrobras, y después yo lo empleé. Era mi conductor, mi guardaespaldas, era mi ayudante en la oficina, mi gran Paulín. Y estuvimos prácticamente año y medio, él y yo, en la oficina. Y así estuvimos por mucho tiempo. Entonces, el liderazgo, nuevamente les cuento, el liderazgo no solo es interno y es externo. ¿Cómo puedo lograr los resultados? Por un lado, uno tiene los valores de la empresa, los compromisos con las personas, sabías lo que tenías que hacer. Yo tenía un mandato de lo que tenía que hacer en Brasil, un plan. Era buscar proyectos de refinación y distribución de combustibles, porque Venezuela tenía un plan de negocio para al 2008 que crecía a 5 millones de barriles por día. Y habría que disponer ese volumen, y para lograr eso, pues se necesitaba el relacionamiento con las instituciones gubernamentales, con las empresas, con los clientes, y justamente necesitaba todo eso para desarrollar un plan. Nuevamente, el trabajo en equipo es muy, muy importante. Sin tener nadie a cambio, y eso es algo, otra lección aprendida importante, es que no necesariamente uno tiene que tener a alguien a cargo para que otras organizaciones funcionales trabajen. Tú tienes que buscar esa empatía con esas organizaciones funcionales para que te apoyen a lograr los resultados. Y eso es algo que es importante y eso tiene que salir innato de un líder. Todos estos años me formaron con un liderazgo muy fuerte, quizás calificado como de mano derecha, aunque para mí es muy diferente a un liderazgo autocrático. Yo siempre permití que mis colaboradores, y siempre permito que mis colaboradores contribuyan con sus aportes y sus resultados. Al final, el objetivo hay que cumplirlo. Pero hoy día creo que eso fue producto de trabajar en una industria que era, quizás hoy no tanto, pero anteriormente era muy masculinizada, donde el rigor y la exigencia era importante para lograr los resultados. Y algo importante es no podías mostrar debilidad. Eso no era permitido. Entonces, tú lo que haces es te montas una coraza dura y eso te hace parecer una persona con carácter fuerte. Y yo hoy día le digo, y veo aquí una cantidad de mis colaboradores que están conectados, yo siempre les digo a ellos que yo no soy ni la sombra de lo que era antes. Yo puedo escribir un libro sobre eso porque de verdad... yo definitivamente sí era una persona mucho más fuerte, y yo le digo a los chicos hoy y a las chicas que es que me considero cansada, pero eso es parte de mi naturaleza. Bueno, esto es un capítulo cerrado, pero pasemos
a mi vida profesional entre el 2007 al día de hoy. Yo creo que la vida pasada hay que cerrarla, esos 22 años ya para mí es un capítulo que ya está del otro lado de mí. Hace 15 años vine a Colombia siempre a trabajar en esta industria y me propuse que yo venía a este querido país a enseñar, a dar mis conocimientos y experiencias. Y eso es lo que he hecho durante todos estos años. He hecho muchas cosas que han dejado huellas importantes en esta industria, porque al final yo quiero ser reconocida por el legado que he dejado y que dejaré por los años que aún estaré en esta industria. Esto es parte de quién es Renata. Yo ahora quiero hablarles un poquito de cómo mi desarrollo de personal y profesional en este sector, cómo ha sido, cómo lo enfrenté y cómo lo he superado. Yo en el video, Jair decía, Renata es valiente. Sí, yo aprendí a ser valiente, a no tener miedo, a hacerme respetar. Y eso se logra mostrando resultados. Esta industria ha cambiado mucho. No, ya, yo creo que de ser machista a ser muy inclusivas con las mujeres. Pero el respeto es algo importante. Yo nunca sentí realmente discriminación. Yo tengo que decir que en toda mi carrera yo he tenido solamente dos eventos no muy deseables para ninguna mujer, pero los ataqué con valentía, haciéndome respetar, y eso valió mucho para mí en ese momento. Y por, no tanto en ese momento, sino para el futuro, porque eso es lo que te hace crecer como persona. No me minimizo para nada, más bien me hizo crecer a no tener miedo de denunciar, porque tuve el soporte de la organización. Yo creo que eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener. Siempre la organización te va a soportar, y eso tenemos que creerlo, porque si no, no existe una empresa, si no, no existe una organización. Entonces, eso, para mí esto es muy importante, que todas las mujeres en esta industria y en cualquier industria sean valientes, tengan la confianza en la organización donde ustedes trabajan. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. A mí personalmente me gusta trabajar con mujeres, las entiendo, creo que esa empatía ayuda a un mejor relacionamiento, pero igualmente no tengo problemas trabajar con hombres, a ellos también los entiendo, ellos también tienen sus debilidades y sentimientos, al final todos somos seres humanos. O sea, yo de verdad, eso es algo que es importante saber cómo manejar esto. ¿Qué proyectos? Quisiera hablarle un poco de los proyectos que creo que a mí han dejado un valor importante durante estos 14, 15 años. Y uno de los proyectos más importantes que yo logré implementar aquí fue impulsar las cooperativas de transporte de hidrocarburos por carrotaje. Los campos petroleros, como ustedes saben, no todos están conectados a los oleoductos y por ende debes transportarlos por carro tanque, y esto produce trabajo, inversión social, que al final es lo más importante. Hoy día eso me llena de satisfacción, que alguien dueño de una mula consiga trabajo afiliándose o trabajando como tercero en una empresa, y yo siempre lo he dicho que este es mi proyecto de valor compartido. Yo creo que el tema social, por el hecho mismo de ser venezolano, pues a mí me pega mucho, y creo que eso es parte de lo que tenemos que desarrollar. Otro proyecto importante fue haber diseñado, tratar y montar un modelo de planificación de suministros para garantizar el transporte oportuno y eficiente de nuestra producción de crudo de una manera segura y rentable. Ojalá pudiéramos hacer este modelo de optimización a nivel país, porque creo que muchas de las empresas petroleras que hoy estamos aquí, pues tendríamos un valor agregado superior. Entonces, eso es un proyecto importante para mí. Otro proyecto que impulsamos fue un proyecto de eficiencia y reducción de costos, que lo llamamos Frontera Ahorra o Nunca. Esto permitió crear una cultura de que todas las iniciativas de reducción de costos, de eficiencia, de cualquier empleado de la compañía son importantes. Adicionalmente, motiva el trabajo en equipo, porque al final no es una iniciativa que logre resultados. Posiblemente involucra varios departamentos, y eso es lo que te permite y lo que realmente motiva a que podamos, tener un trabajo en equipo y desarrollar la iniciativa como tal. Hoy ese programa lo hemos actualizado a una nueva versión, se llama Frontera Eficiente, donde queremos ser un modelo empresarial eficiente
con procesos ágiles. Yo les comentaba al principio, el modelo de agilismo es un modelo que nosotros estamos implementando y básicamente lo que nos va a permitir es ser más eficientes en los procesos. Otro proyecto importante donde yo realmente siento que tengo un papel, un rol muy importante y quizás es por todos estos 40 años de más de 40 años de experiencia, es el proyecto de inclusión y equidad de género que estamos impulsando en la compañía Frontera. Yo siento, como les digo, que soy un ejemplo para todas las mujeres de esta industria. Yo predico con el ejemplo. Yo, como lo decíamos en el video, yo sí que predico con el ejemplo. Yo soy la primera en trabajar duro, asumo las responsabilidades de mi equipo y lo hago con honestidad, ética y autenticidad. Eso sí quiero que eso tiene que ser algo que nos nazca a nosotros. Otra de las cosas que me gustaría conversarles con ustedes son cuáles son las claves del liderazgo que yo he desarrollado y quiero compartirlos con ustedes. Yo soy una líder transformadora, mi cabeza siempre está trabajando, soy incansable. Dijera mi mamá que siempre ando con el motorín siempre prendido. Siempre estoy tratando de pensar en otras cosas y a veces en las noches le escribo los chats a los muchachos y les digo, oiga, estoy pensando esto, ¿qué les parece? Yo sé que a veces no los molesto en sus tiempos de descanso, pero si no se los digo después se me olvida. Entonces yo creo que es mejor decirse. Yo soy muy creativa, soy una visionaria e innovadora. Me encanta detectar oportunidades de mejora y creo que mi organización he creado un ambiente que estimula esa creatividad y sobre todo yo confío en mí misma y de esa manera estoy segura de que mi equipo me sigue. Eso yo creo que eso es parte de mi forma de ser. Yo no le temo miedo al conflicto, no llevo la contraria por capricho, pero si no estoy de acuerdo con una posición, pues no me da miedo asentar mi posición cuando es necesario. Yo aprendí una palabra que me ha servido mucho en mi forma de gerenciar, es yo sugiero, humildemente sugiero, eso sí tengo que hacerlo con argumentos que protejan los intereses de la empresa y de mi equipo. Yo siempre defiendo a mi equipo y lo defiendo con respeto e inteligencia. Y eso, si eso, esa controversia o esa posición mía genera ruido, pues no me importa y eso no me atormenta tampoco. Entonces, uno no debe temer al conflicto. Entonces, otra de las cosas que uno pudiera decir es, yo sí inspiro y motivo para lograr el resultado. Yo, como les dije antes, no importa si eso es con rigor y exigencia, que son parte fundamental de mi modelo de liderazgo, pero también con el trabajo en equipo y el empoderamiento de mi personal para que resuelvan los problemas, hay que aprender a ser prácticos. Y eso es lo que yo he inculcado siempre a mi equipo de trabajo. Eliminemos el trabajo que no sea necesario. Y de esa manera, nuevamente, utilizar el modelo actual de agilismo. Otra característica importante es pensar en estrategias que nos permitan visualizar hacia el futuro. Debemos empoderar a los equipos a que piensen en el más allá. Definir metas sostenibles que sean realistas y alcanzables. Yo, por ejemplo, si tengo un proyecto o una idea, busco personas influenciadoras, quienes me pueden ayudar en la organización. Hoy día las organizaciones son más matriciales, así que es fácil buscar personas que nos ayuden a influenciar en otras personas para lograr el resultado. Al final, uno influencia con acciones. Uno no importa si uno no aparece, yo de verdad no me importa si no aparezco en la foto. Uno tiene que hacer de una manera natural y cobijar todas esas personas que te están apoyando y te dan ese apoyo natural. Entonces, eso es importante en una cultura de liderazgo. Yo practico, como les puse, como pusimos en el video, yo practico una forma de gerenciar a puerta abierta. Mi oficina siempre está abierta para escuchar y yo de verdad lo trato de atender a todos. Y les voy a dar un ejemplo que para mí vale mucho. Yo soy la madre de la mayoría de los conductores de tractocamiones de este país.
A mí me llama para que les resuelva un problema, que no me han entornado, que no tengo no sé qué, que no sé. Y yo realmente, y les voy a decir, algunos pensarán que doña Renata, como me llama algunos, es un call center, otros sabrán quién soy yo, pero si no los puedo atender porque estoy ocupada, que mil veces siempre estoy ocupada, por lo menos ya tengo un texto en el WhatsApp y le digo, un mensaje de texto y le digo, mándenme por un mensaje por WhatsApp y yo les contesto. Yo trato de contestarles a todos. Yo les quiero, con esto les quiero decir, es que todo el mundo importa. Todo el mundo importa. Y debemos atenderlos. Y si nos buscan es por algo. Entonces, eso es algo importante. Entonces, una gerencia de puerta abierta es algo bien importante. Hoy tenemos un reto importante en esta industria. Y es fortalecer el trabajo para aquellas madres, cabezas de familia. Yo creo que la pandemia ha sido muy devastadora para todas ellas. Yo tengo varios proyectos que están en progreso, pero para finales de mayo, pues ojalá pudiéramos tener otra conversación de este tipo, se los voy a contar porque creo que van a ser proyectos sumamente importantes en la parte de inversión social y es básicamente con las mujeres. En Frontera, pues yo quiero darles un ejemplo, en Frontera tenemos un programa con el SENA para formar operadoras de campo. Tenemos ya varias company women, ya tenemos dos o tres, ha sido en los taladros, ha sido realmente una experiencia bien interesante, y también tenemos mujeres gerentes de campo, Ibis, que fue una de las que está en el video, pues una gerente de campo, Lida es otra gerente de campo, para mí es muy grato y reconfortable tener mujeres gerentes de campo. Yo siempre digo que tienen los campos como unas tacitas de plata, pero ¿será por qué? Será porque son mujeres. Hoy día estamos también en casi todas las actividades de la industria. Yo creo que no debemos tener limitaciones, yo creo que las limitaciones no las creamos nosotros como ser humano, así que les invito a seguir adelante, trabajar en esta industria tan interesante como es la industria de petróleo y gas. Pues ahora le paso la palabra nuevamente a David para ver si hay preguntas que me hacen y yo pues estoy totalmente dispuesta a respondérselas. Por supuesto, Renata, muchísimas gracias por esta gran charla, por esta gran, digamos que, apertura de experiencia y ideas que a lo largo de tu trayectoria has logrado desarrollar y fortalecer. Mientras te escuchaba muy atentamente, muchísimas ideas súper importantes, muchísimos tips que he anotado acá en la libreta que por supuesto llaman muchísimo la atención y que es ya un reto empezar a trabajar en ellos, por supuesto. Muchísimas gracias entonces, Renata, por tu presentación, por tus palabras. Sin duda fueron expuestos numerosos aprendizajes a partir de esa trayectoria tan amplia dentro de la industria, no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica y el Caribe. Entonces, en este momento voy a agradecer a nuestros asistentes, a las personas que nos están acompañando en este momento, tanto por Zoom como por nuestra transmisión directa en YouTube, poder compartir sus preguntas a través del chat o haciendo uso de la herramienta levantar la mano si desean hacer la pregunta directamente a la ingeniera Renata. Entonces, en ese orden de ideas, voy a empezar con la primera pregunta que tenemos en el chat, ingeniera Renata, por parte de Jorge Santander. Jorge Santander nos comenta, estimada ingeniera Renata, con su experiencia y viendo el contexto actual a nivel global, ¿qué estudios de posgrado usted recomienda a los profesionales que aspiramos a seguir creciendo en esta industria de los hidrocarburos? Yo les cuento, cada quien pues de alguna manera se gradúa en la universidad. Yo, por ejemplo, una de las cosas de las cuales yo siempre me ha dolido es no haber terminado mi posgrado. Yo me gradué de ingeniero químico cuando me fui a Vancouver y empecé a hacer una maestría de ingeniería de procesos. Y cuando mi papá me llamó, pues cuando uno tiene 22 años, pues yo personalmente le hice caso mucho a mi papá. Entonces me regresé y finalmente no terminé mi posgrado. Pero eso yo creo que hoy día la preparación
el estudio es algo muy importante en esta vida. Nosotros cada día tenemos mucha más competencia de profesionales. Entonces, primero, tenemos que estudiar. Segundo, tenemos que estudiar bien. Tercero, tenemos que ser los mejores. Porque cuando tú a ti te seleccionen, vas a un proceso de selección, pues uno busca pues el mejor del ranking de la universidad y ahí eso no quiere decir que tengo discriminación, pero eso a lo mejor son cosas inconscientes que uno se crea de que este es mejor que otro porque tiene mejor nota. Pero yo creo que la preparación y el estudio es algo bien importante. ¿Cuáles serían los posgrados que yo recomendaría? Mira, los posgrados que tú recomendarías siempre es una formación dependiendo de lo que tú te estudies. Si tú eres ingeniero de petróleo, pues tienes que buscar una especialización. Si eres un ingeniero de petróleo y te gusta la parte de yacimiento, pues desarróllate, especialízate en una parte de esa. Uno normalmente trata de querer aprender de todo, pero yo creo que una especialización en una área particular es bien importante. Entonces, cada quien pues tiene que tratar de hacer una maestría. Yo soy de las que pienso que antes de ir a hacer una maestría es mejor empezar a trabajar. Es mejor empezar a trabajar, de esa manera uno puede lograr conocer dónde uno está, se ubica mejor dentro de su área laboral y de eso, y si eso es la área que a ti te gusta, pues a mí, por ejemplo, yo vuelvo a nacer y vuelvo a estudiar ingeniería química, pero ¿cómo la complementaría yo? Con ingeniería industrial, porque la ingeniería química y la ingeniería industrial se complementan en el área de procesos y en el área de alguna manera de todo, de armar los legos. Yo, por ejemplo, que soy muy creativa y trato de tratar de innovar, esas dos cosas se unen, una la parte de proceso y la otra la parte de estructura de procesos, eso se complementa. Entonces, eso es lo que yo creería que debieran hacer. Perfecto, ingeniera Renata, muchísimas gracias por su respuesta, por supuesto también a Jorge Santander por su pregunta. Voy a continuar con el chat, ahorita voy a dar paso entonces a la pregunta que nos tiene Fabio, que la desea hacer de manera directa. Entonces, en el chat Alejandro Ospina nos pregunta, ingeniera Renata, ¿cuál reconoces como el éxito y el fracaso más grande que has tenido en tu vida profesional? Bueno, yo creo que éxitos he tenido muchos. Yo creo que estos 42 años estar en esta industria y para mí el éxito más importante, Alejandro, es que tengo todavía la cabeza, me funciona. He tenido muchos éxitos en mi carrera. Creo que estoy en estos momentos por todo lo que la industria me ha valorado. Fracasos, creo que no he tenido fracasos. Yo creo que hoy día tengo que dar gracias a Dios que lo que en estos 42 años lo que he tenido son éxitos. Creo que los éxitos uno los logra con una perseverancia y una dedicación, y a eso es lo que yo me he dedicado en estos 42 años. No recuerdo, y uno dice que uno se olvida de las cosas malas rápido y se acuerda de las cosas buenas. Yo trato de hacer eso, así que me acuerdo de todos mis éxitos, más no me acuerdo de los fracasos. Perfecto. Hola, Fabio. Tengo a Fabio levantado la mano. Hola, correcto. Fabio. Fabio, por favor, te doy la palabra, por favor, nos compartas. Hola, Renata, buenas noches, qué gusto volverla a ver. Verdad que es muy grato, doy fe de todo lo que usted ha hablado, le ha dicho, usted sabe cuánto la aprecio, la quiero, y como ratifico, siempre tomaba nota de toda oportunidad que tenía de estar al lado suyo. Señora Renata, una pregunta. ¿Cómo hacer para que, digamos, a pesar de esa dedicación, esa gran capacidad de trabajo, no haya, digamos, un colapso en la salud, no haya un colapso en las relaciones familiares? ¿Cómo hacer? Porque, digamos, se ha visto muchos casos de profesionales que se dedican intensamente a su trabajo, pero su salud o sus relaciones se quebrantan. Entonces, ¿Qué fórmula ha logrado, digamos, usted encontrar
para que justamente se mantenga en ese vigor, en esa lucidez, en esa tranquilidad, en esa forma de manejar y de hacer las cosas y mantener ese ritmo de trabajo. Esa es mi pregunta, señora Renata. Gracias, Fabio, grato verte. Tengo tiempo que no te veía, pero estás muy bien. Yo les cuento un poquito que yo sí creo que y eso quizás es una experiencia de vida. Yo tengo una capacidad importante o una capacidad que yo trato de pasar el, como dicen ustedes, el interruptor cuando yo llego a la casa. Esa es la primera tarea que hago. A veces puedo pasarlo 2-3 horas y después lo vuelvo a prender porque me vuelvo a conectar. Pero esa forma de cerrar el ciclo, de llegar a la casa y no llevar problemas a la casa, yo creo que eso es algo que debemos aprender. Otra de las cosas que yo trato de hacer, pues definitivamente, pues hacer ejercicio. Yo, gracias a la pandemia, volví a tomar la bicicleta y tengo que dar fe que bueno, ya cumplí una promesa de llegar a los 40 kilómetros rodando, pero trato de hacer entre 15 y 20 kilómetros los fines de semana. Eso me da pues energía, realmente me mantiene me mantiene con energía, me da de alguna manera satisfacción que con la edad que tengo pues todavía puedo hacer ejercicio. La lucidez mientras más trabajo y mientras más pones a trabajar la cabeza, pues la lucidez se sigue manteniendo. Yo le he dicho a muchos de mis colaboradores, el día que a mí se me olviden las cosas, por favor dígame, o que esté repitiendo cosas, por favor dígame, porque ese día me tengo que ir para la casa. Pero es simplemente ponerse, simplemente dedicación y aprender a despegarte cuando te toca despegar. Muchas gracias. Perfecto, Renata, muchísimas gracias. Fabio, también muchísimas gracias por tu pregunta. Continúo entonces en el chat. Laura González, primera Renata, nos pregunta, ¿qué consejo le darías a las mujeres que, como tú, aspiran a ser líderes? Oye, yo pues de verdad, yo pienso que para mí el consejo más importante es la preparación, estudiar y el esfuerzo. A veces nosotros somos muy, muy humildes en resaltar nuestro trabajo y tratamos de mantenernos con un bajo perfil. Yo sí creo que nosotros tenemos que resaltar lo que hacemos. Tenemos que resaltar nuestros éxitos, nuestros logros, nuestras capacidades, hacer mucho más esfuerzo. Y eso definitivamente, el esfuerzo que uno hace, pues se demuestra con resultado. Y yo sí creo que hay que contar para todas estas cosas para que haya reconocimiento. Dejemos de ser personas de bajo perfil. Yo creo que debemos mostrar lo que hacemos. Yo tengo un lema que para mí es importante, es que cosas pequeñas pueden ser logros grandes. Entonces, busquemos cosas pequeñas, pero que sean impactantes. Y yo creo que eso lo podemos demostrar. Otra de las cosas, otro consejo que yo trato también de dar, es que confianza en uno mismo, creer en lo que hacemos. Nosotros no somos una especie diferente. Creo que tenemos las mismas capacidades que los hombres y solamente hay que esperar que hayan las oportunidades. Y esas se abren y sin uno querer, las oportunidades se abren. Hay otra cosa que yo siempre digo, que es que las oportunidades a veces pasan como los trenes. A lo mejor pasa una vez el tren y ahí llevan una cantidad de oportunidades. Pues tomemos esos trenes. Cuando a mí alguien me dice que me voy a una posición mejor, que me voy a una empresa mejor o que me voy a otra empresa, tengo una posición diferente, que me puede desarrollar, yo no soy mezquina. Yo creo que la gente tiene el derecho a buscar nuevas oportunidades de trabajo y esas pues son importantes para todos ustedes. Entonces, eso es uno de los consejos que yo daría. Tengo uno adicional, pero ese lo voy a dejar para el final. Porque listo, creo que sí, es un mensaje importante para todas nosotras. Perfecto, ingeniera Renata.
Continúo con el chat. Ricardo Abril nos comenta: un placer, Renata. En una reunión en donde tuve el placer de estar con usted, me gustó el pragmatismo con que enfoca las opciones de solución a los inconvenientes. La pregunta: ¿cuál pudiera ser la clave para lograr la apertura de la otra parte, sea interna o externa, y vender las ideas que agregan valor a las soluciones? Nuevamente, yo por ejemplo, he tenido mucha controversia, y aquí tengo hay varios de mis colaboradores que han estado conmigo. Yo soy una persona conciliadora. Yo trato y pienso que no todo es win para un lado o win para el otro. Yo creo que siempre hay un punto medio. O sea, no es ni blanco ni negro, siempre debe haber un punto medio. Entonces, ese punto medio hay que lograrlo con argumentos. Hay que tratar de, si yo tengo unos argumentos donde yo creo que me debo ganar el 100%, pero también siento que hay del otro lado hay argumentos que también tienen que él cree que también son 100%. Entonces, uno lo que tiene que tratar a buscar un punto de encuentro, tratar de buscar un punto de encuentro donde las dos partes se puedan unir y llegar a algo que sea beneficioso para ambas partes. Y yo creo nuevamente que eso se logra con argumentos. Una de las formas muy fáciles de hacer es pongan a la mano a la derecha o a la mano izquierda qué son las cosas que tú crees que son tuyas y pongamos en el otro lado cuáles son las cosas o los argumentos que la otra parte tiene. Y empecemos a trabajar esos argumentos. Para nosotros, yo les voy a decir, uno de mis casos de éxito, y ahorita quizás Alejandro lo puedo contar, para mí uno de los casos de éxito más importantes que yo he tenido en mi carrera fue la conciliación con CENI de un litigio que teníamos que costaba 1.5 billones de dólares. Para mí, conciliar ese litigio y no ir a un arbitramiento fue algo que yo creo que en la historia de este país pues nunca se había logrado. Y creo que con la ayuda de un gran equipo de trabajo, tanto de Frontera como de CENI, logramos tener una conciliación sin ir a un arbitraje. Entonces, eso es importante, ponernos de acuerdo, tratar de conciliar, y creo que eso es parte del día a día que tenemos que hacer. Perfecto, ingeniera Renata, muchísimas gracias. Desde nuestro chat, también en la transmisión en vivo que tenemos en YouTube, Jeremy Rojas nos pregunta: ¿cómo se ha contemplado el tema de la movilidad migratoria en la industria de los hidrocarburos, especialmente de pronto en temas de venezolanos, colombianos y mexicanos, haciendo énfasis en esta población? Yo les digo, la industria del petróleo es una industria muy grande. Y vamos a ver, yo estoy aquí en el Congreso de Exploración, en el APPG. Usted no tiene idea la cantidad de gente que hay de todos los países del mundo. Yo creo que en la industria petrolera va a ser, a pesar de toda esta transición energética que todos estamos trabajándole para eso, yo creo que al final no hay, hoy día no hay una energía que vaya a reemplazar en el corto plazo a la industria del petróleo. Entonces, en ese tema de movilidad, yo creo que se puede desarrollar. Mire, yo creo que hoy día hacemos reuniones por Zoom. Yo personalmente tengo un teletrabajo, ni no fue por la pandemia, tengo 4 o 5 años de una persona en teletrabajo y trabaja perfectamente. Entonces, para mí, yo creo que la movilidad no es un tema que sea un obstáculo para eso. Que nos cruzamos en las culturas, sí, nos cruzamos en la cultura, pero eso es importante. Mira, aquí hay, hoy estuve en un lugar donde fuimos a ver una operación que están perforando el pozo, Shell Ecopetrol, un pozo de costa afuera. La cantidad de mexicanos operadores que estaban en el short base de la empresa de servicio era increíble, y no solamente había mexicanos, habían venezolanos y habían colombianos. Entonces, en el petróleo todas las culturas se unen. Perfecto, ingeniera Renata, muchísimas gracias. Digamos que en aras del tiempo voy a estar las últimas 3 preguntitas en el chat. Hay unas que de pronto se nos repiten,
Entonces voy a tratar de agruparlas para poder dar respuesta global a todos nuestros participantes. Hay una específicamente, ingeniera Renata, de pronto que está marcada en el tema familiar, en el tema de equilibrio, particularmente desde Manuel de Jesús. Extiende, que es muy impresionante toda la experiencia y el conocimiento que has generado y, por supuesto, continuar con esa motivación. Nos pregunta cómo mantener precisamente ese equilibrio entre lo familiar y el trabajo pues existente dentro de la industria. Pero lo primero es que si no hay ese equilibrio nos botan de la casa. Entonces esa es la primera cosa que tenemos que empezar a aprender, porque si nosotros llegamos cargados de todos los problemas y empezamos a pelear también en la casa, pues nos van a botar en la casa. Entonces pues por eso hay que tratar de balancear. Pero a mí, por ejemplo, los fines de semana me gusta cocinar. Entonces uno busca, tiene que buscar lo que uno le gusta, buscar hobbies que a uno le guste. Y tratar de yo, por ejemplo, he aprendido y les digo esa palabra que yo les digo, sugiero, eso es una bendición, porque uno no impone, uno trata de decir, yo sugiero, hoy qué quieren hacer, bueno, yo sugiero que hagamos esto, sugiero, y ahí esa, hay que buscar dónde podemos, de dónde, ese equilibrio entre la familia y el trabajo. Porque al final, cuando uno dice, yo tengo que trabajar, pues te van a dar permiso para que trabajes. Pero si tú siempre estás, tú llegas a la casa y te quejas por todo y no colaboras y no estás esperando que te ayuden a resolver todo, pues no va a pasar, no va a pasar. Entonces uno tiene que buscar esos espacios y tratar de hacer cosas que tanto para tu familia como para ti, pues le guste. Y tú no puedes, y tienes que tratar nuevamente de bajar el interruptor. Los problemas los dejas en el trabajo. Y yo le voy a dar un ejemplo de vida, de vida, de vida. Mi mamá se murió un 25 de diciembre de 1989, un día de Navidad. Yo tenía una parada de mantenimiento de la refinería. Y esa parada de mantenimiento comenzaba el 28 de diciembre. Yo me fui para la parada de la planta. Y el novenario lo hice en una ciudad que no era donde yo nací. Pero ¿qué hacía yo? Yo lloraba, el trayecto lloraba desde que me montaba en el carro hasta que llegaba a la refinería. Pero cuando llegaba a la refinería, ¡pum!, me ponía la coraza. Entonces, esas son las cosas que a uno lo hace ser fuerte. Entonces, es tratar de identificar cuando tú paras de una, o sea, cuando tú divides una cosa y cuando tú pasas a la otra. Y eso es un punto importante, y eso hay que aprenderlo a hacer. Eso hay que aprenderlo a hacer. Y eso es lo que te hace crecer, te hace ser líder, te hace ser, tener una oportunidad de crecimiento. Perfecto, Renata, muchísimas gracias. Hay una pregunta por parte de Luis de la Torre. Un gusto, doctora Renata. ¿Cuál es su mayor motivación en el ámbito profesional para seguir dándola toda por la industria oil and gas? Mira, yo definitivamente, como lo dije, yo creo que yo quisiera dejar un gran legado, y para mí el legado es compartir mis conocimientos y experiencias. Tratar de formar mucho más líderes en esta industria. Creo que, como dije antes, esta industria todavía tiene mucho crecimiento por delante, y creo que eso es importante. Y de verdad, mi legado va a ser, y yo participo en varios programas, por lo menos en la empresa, soy mentora de una cantidad, pesar, como digo yo, soy mentora silenciosa y soy mentora de alguna manera que lo hago de verdad, lo hago seriamente, pero también soy mentora silenciosa que le mando tips a alguna de las niñas para, mire, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, y eso es lo que yo llamo mentora silenciosa. Pero volviendo a esto, yo sí creo que nosotros tenemos una oportunidad de crecimiento importante en esta industria. Y yo sí quiero dejar un legado para eso. Y yo creo, aquí ahí veo una cantidad de personas que han trabajado conmigo y que de alguna manera, algunas me dirán que soy muy fuerte, algunas me dirán que grito mucho, algunas me dirán que exijo mucho, pero creo que esa formación me lo van a agradecer en muchos años. David, yo quiero terminar con tres consejos adicionales que quiero darles a todas las chicas.
Y hay uno muy importante que yo siento es que tenemos que apoyarnos entre mujeres. Yo siento a veces que competimos entre nosotras mismas. Más bien debemos apoyarnos. Yo creo que nosotros debemos ofrecer apoyo, más no tanto críticas. Tratar de ser más unidas nosotros como mujeres. Cuando una de las compañeras tiene un éxito, pues animémoslas, tratemos de animarlas, porque felicitarlas, porque hoy lo logró ella, mañana lo puedo lograr yo. Y eso es parte de un consejo que yo sí siento que a veces nosotros dentro de nuestro mismo grupo de mujeres somos competitivas y a veces no, eso no es tan bueno. Eso, no importa la competitividad y la competencia, eso es muy bueno. Lo que sí es debemos tratar de auparnos y tratar de apoyarnos. Yo les comentaba lo de la mentoría. Yo gozo muchísimo siendo mentora. Y yo creo que, como les dije, el año pasado estuve en un programa de la Universidad del Externado que se llama Mujeres Rompiendo Barreras. No sé si este año voy a estar porque de verdad que tengo tanto trabajo que a lo mejor no lo puedo hacer, pero es una experiencia que es bonito lograr. El otro consejo que yo les daría es corran riesgos. A veces las mujeres tenemos una tendencia de creer que no lo podemos hacer. Riesgos. Y lo otro que es importante es disfruten lo que hacen. Disfruten todo lo que hacen, disfruten su trabajo. A veces sentimos que vamos lento en la carrera, que a veces no me dan las oportunidades suficientes. Pues no tengamos apuro. El trabajo y el esfuerzo, pues te va de alguna manera, te va a recompensar todo lo que tú has recorrido. Y bueno, yo de verdad quiero despedirme para terminar, dejarle un mensaje a todas las mujeres y aquí presentes, y es que nosotros somos protectoras por naturaleza, y tenemos una intuición y el carácter para tener un liderazgo con valentía, inteligencia e inspiración. Usemos esto a nuestro favor, no vayamos en contra de los hombres, pues eso no tiene ningún sentido, más bien busquemos a los hombres como un aliado para que nuestro recorrido, como el que hoy les estoy contando, pues sea de alguna manera, tenga un éxito importante. Y yo de verdad quiero agradecer a la Sociedad de Ingenieros de Petróleo del Capítulo Colombia por esta oportunidad y, por supuesto, motivo a todas las mujeres para que se postulen este año para los reconocimientos del 2022. Y muchas gracias a todos por atenderme en esta hora que hemos pasado con ustedes. ¿Qué ha pasado con ustedes? Bueno, ingeniera Renata, en este momento entonces damos por finalizada la sesión. Desde la SPI Colombian Section queremos agradecer, por supuesto, Renata, tu participación y disposición sobre todo a compartir ese conocimiento a nuestra comunidad Belangas en Colombia. Esperamos, por supuesto, que así como nosotros lo disfrutamos, que tú lo hayas disfrutado a través de este espacio y, por supuesto, contando esa valiosa participación en los diferentes eventos que ha venido realizando la SPI Colombia. Por supuesto, a nuestros asistentes, muchísimas gracias por su participación. Recuerden, los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia para poder, obviamente, tener toda la retroalimentación, el feedback que, pues, usualmente hacemos de estos espacios que hemos compartido a través del chat. Y asimismo les recordamos que esta conferencia hace parte de la serie de ponencias que se estarán llevando a cabo a lo largo del año de manera mensual a través del programa precisamente de los Win Awards, y por eso los invitamos, extendemos una cordial invitación a estar pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web, para que nos puedan seguir acompañando en estos espacios muy valiosos en donde compartimos conocimientos y experiencias para nuestras carreras profesionales y, por supuesto, personales. Entonces, Renata, una vez más, muchísimas gracias por este espacio y, por supuesto, esperamos encontrarnos en otros espacios más de conocimiento y transmisión. Cuando quieran, nuevamente, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes y buenas noches a todos.
Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Feliz noche.